histórico también que se va a quedar en el corazón de todos nosotros, ¿no? Y bueno, pues vamos a dar palabra para inicio de este pequeño acto a la autoridad de la NOU, ¿no? De la Nación, el hermano Gustavo Lorenzo. Tienes la palabra, hermano. Jóvenes estudiantes, esta es una historia para ustedes. Van a conocer Plaza Murillo, Legislativo, Ejecutivo y otros ministerios. Pasado mañana seguramente van a estar en el río Desaguadero, donde habitan los suros y limites. Jóvenes estudiantes, es un orgullo tener nuestra vestimenta típica, como urus. Nuestra ira, nuestro checoni, nuestra escara, les va a servir mucho, jóvenes estudiantes. Les deseo pues, a nombre de la Directiva Nación de Regenaria Oro, que sea buena suerte, pasen felices días, los días que están programados, y también que les retorno a nuestro hogar, en este momento el Padre Sol, el Chuñi, el Yes, el Yoga, todos nos están cobijando en esta reunión, que es tan importante, jóvenes estudiantes. Muchas gracias, felicidades. ¡Allá Nación de Regenaria Oro! ¡Allá! Es muy importante para nosotros, ya que es un encuentro de bachilleres de los pueblos urus de Chipaya, del lago Popo y de Iruito Urus. Los jóvenes y las señoritas están conviviendo, haciendo un paseo en el museo de departamento de Oruro, ¿no? Este tipo de encuentros nos ayuda bastante para seguir fortaleciendo la identidad cultural en el aspecto educativo, en el aspecto político también, para seguir luchando como pueblo indígena originario, ¿no? De los pueblos urus. Es el experimento de criptodoma. Aquí está del mamut, o sea, del cavernarios odium o elefante andino. Hay el cambio climático también, hay sequía, ¿no? En ese tiempo ha habido una sequía grande. Todo el altiplano, desde La Paz, hacia el lago Titicaca, hacia lo que es Uyuni, ahí es donde está el salar, todo esto es planito. Antes de los 10.000 años era un lago, con un mar había grande aquí, que se hizo secando con el tiempo. Entonces, ahí vivían sus abuelos, ¿no? Y estos pueblos ya hacen otro tipo de herramientas. Hacen también sus vasijas de cerámica, han visto en el museo, ¿no? Sí. Sus vasijitas, ¿no? Hacen sus vasijas, hacen cerámica. Aquí hay un pueblo, ¿conocen Chayacoyo y Cerquita? ¿Conocen, no? Los demás de Chipaya siempre van por ahí. Chayacoyo era un pueblo de urus. Así se apuntaba. Urus, completamente urus. Le siglo XVI es un pueblo de urus, todos urus vivían en Chayacoyo. Al siglo XVII ya Chayacoyo se ha aymarizado, aymara todavía de San Juan, porque decían ya no queremos que nos traten mal y tampoco queremos que nos quiten nuestra tierra. Pues dice zoológico andino. Todo eso, aquí dice, primero, no dar de comer a los animalitos, porque los animalitos comen su comida especial. Segundo, no traficar ni vender animalitos. Tercero, no dar cosas, pasancallas, tostados y cosas demás a los animales.
baila. Esta es una perforadora con la cual hacen estos pequeños hoyos que tal vez han visto en el trayecto, ¿no es cierto? Sí. Ahí después ponen la dinamita y destrozan la roca. Ahora cuando hacen una perforación hacia arriba, digamos, un socavón hacia arriba, eso se llaman chimeneas. Tierra milenaria de los Uros, de los tres pueblos, Chipaya, Pocoy y Uros, hermano Walter, para que usted nos podías compartir una charla, los jóvenes de tarde, pero porque están en paso de salir, terminar en secundaria. La Nación Uro, pese a su discontinuidad territorial, para nosotros es uno. Digo discontinuidad territorial porque ustedes no están como en un lugar juntado, un territorio. El territorio ha sido, como se dice, pues, avasallado, porque ustedes son mucho más anteriores que los aymaras, y resulta que han quedado una parte aquí, otra parte allá, y otra parte aquí, y otra parte incluso en el Perú. Hay diferentes tipos de universidades en nuestro país. Todo el sistema universitario en nuestro país está categorizado por cuatro tipos de universidades. No, al menos tiene una personalidad jurídica así. Están las universidades públicas, las que conocemos, por ejemplo, la UNSA, en Oruro, ¿cómo se llama la universidad? La UTO, pero ¿cómo es el nombre? La Universidad Técnica de Oruro, por ejemplo, esas son universidades públicas, son 11 en total en el país. Sí, entonces les vamos a entregar un textito de la guía para que ustedes vengan y puedan compartirlo también con sus compañeros. Y el afán de mío es buscar información para el libre ingreso o hacia las universidades o también a las, no, a las escuelas superiores de formación. En aquí he tenido una experiencia que realmente nos ha dado información, pero no estamos conformes, queremos seguir. Ya que la comunidad y los estudiantes de Puñaca Tinta María están atravesando de una situación económica muy baja, ya que el lago Popó se ha secado y no tienen fuente de trabajo, y los estudiantes por situación de trabajo, la situación económica les ha limitado no a salir, no a seguir estudiando, y por esa razón yo busco que los estudiantes sigan estudiando, y ese es como maestra mi preocupación. Antuki Anjawalistonka, de Chacuata, Antuki Surica, ¿no? Último año, Shersan, ¿no? Ibata. Entonces, Anjawali Antuki, de Samaha, de Tonjibas, que no es de Pakistán. ¿Al de Pisa, tu oficina aquí? Pero no es Kawas Kichintuka. Y acá no me lo pasaba. Porque la pisca no me está. Y acá también está ahora. Antes no había de nuestra clase, de nuestros pueblos. Solamente las caras nos sentaban. Siquiera no nos permitían entrar en la Plaza Murillo. ¿No? Así nos obligó. Y ahora las normas, los derechos ya nos permiten. Somos ante la ley igual. Y hermano diputado, jóvenes estudiantes, y esto tiene que ser una historia jóvenes para futuros venideros, porque seguramente, y este año han visitado, ustedes ya están culminando su último curso con bachilleratos. Entonces agradecer enorme a todos los hermanos y hermanas que estamos presentes, y a las profesoras, porque esta motivación, no sea la primera, ni la segunda, ni la última, sino en los posteriores, la haremos la integración de los jóvenes, ¿no? Y agradecer a las instituciones que nos están apoyando en este encuentro, a todos los jóvenes urus de diferentes lugares. Yo quiero agradecer por este encuentro y
gracias por recibirnos aquí en su oficina, que está siempre apoyando a todos los urus. Los jóvenes y las señoritas de los urus, ellos son futuro. Ellos son futuros conductores de los urus. Entonces, confianza es a los urus, confianza es a los jóvenes de los urus. Entonces, el encuentro es muy bueno, muy lindo, y también ellos van a conocer a los diferentes lugares, a las diferentes instituciones de La Paz, y más que todo a Uruirito. Estos encuentros han empezado nuestros abuelos, digamos, han sido, digamos, yo valoro a don Lorenzo, que es mi padre, ellos han encabezado, a ver, a veces los urus estamos despasamados, no sabíamos de dónde veníamos. Yo cuando jovencito yo participaba, el primer encuentro de los urus se ha hecho aquí en Iruito Urus, ¿no? Ahí se han nombrado los expositores de cada asentamiento, de cada asentamiento. Yo casi sinceramente lloro al escuchar las voces, digamos, toda la historia, las costumbres, la pesca y la caza coincidían. De ahí hemos tomado nosotros seguir, hacer más encuentro. Hoy en día ya llegamos, a los jóvenes hemos dado esa oportunidad. Yo agradezco a Fundación Proyandes de esa iniciativa que están dando. ¿Para qué? Para que ellos, los jóvenes bachilleros, algún día son grandes dirigentes, que son grandes líderes, digamos, de los pueblos urus. Conversatoria, después ya unas lluvia de ideas, y posteriormente vamos a tener también noche cultural, ¿no? Para que vayan conociendo también cómo los niños se desenvuelven, ustedes. De ustedes también, los que están aquí, vamos a aprender muchas cosas de ustedes. Quiero interponer, entre comillas, decirles para qué está este instituto. Tiene la misión, el propósito de revitalizar la lengua. Revitalizar, ya, eso es amplio, ¿no ve? Revitalizar, ¿qué es revitalización? Pueden discutir bastante, pero ahí están las normas, ustedes ya seguramente han escuchado este ayuntamiento. Otro de los aspectos es de normalizar, ya, otro, el trabajo que tiene que cumplir es de normatizar, otro, desarrollar, y también el otro aspecto, fortalecer, ¿qué? La lengua y la cultura. Yo quisiera, como de mi comunidad, más que todo el problema que más antes nuestros mis compañeros o los que han estudiado han salido de la escuela y han salido, no sabían dónde ir, han ido perdiendo así, se han hecho de marido, se han casado. En esta oportunidad que nos dan ahorita, soluciones para los jóvenes, yo quisiera que ayuden a todos los jóvenes. Un trabajo económico para que vayan a estudiar en algunas instituciones, así poder sustentarse ellos mismos, porque de algunos jóvenes que están aquí, no, sus papás no trabajan, de mi papá, por ejemplo, no trabaja, nosotros nos ayudamos, ¿no? Mi nombre es Francisco Bodoya Rabi, soy de la comunidad de Uchipaya, del Ayllu Manasay. Entonces, viendo la situación de mis compañeros y de mi comunidad mismo, yo sugeriría hacer unos textos escritos en Chipaya, así para que nuestra cultura y lengua procedan más allá, a hijo a hijo. Porque muchos, nosotros no tenemos ahorita un texto así bien escrito, donde podemos definir que algunas palabras anteriores de nuestros ancestros se han perdido.
ahora lo modificamos o lo hemos modernizado en hablar. Soy de Cuyaca y sí, para mi comunidad más que nada pedir que tengo más técnicos. Hay otros técnicos que entran, vienen una semana y otro mes entran con otro proyecto y se pierden. Eso me gustaría que, por lo menos que sigan continuando viniendo. Las apoyadas de Cantucada y Nautipacha. Ahora, por ejemplo, en Ayupacha tocan aquí el carnaval. Carnavalito alguna vez. Después la tarqueada. Eso tocan en Ayupacha. Después la pinchileada también tocan en Ayupacha. Pero tenemos muchos. Ahí arriba, digamos, hay muchos, digamos, territorio viviendo. Hay como unas ruinas, dicen, que han estudiado. Entonces, queremos descubrir un poco, digamos, a ver si estudian. Reunirnos con los uros, opinar qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo. De algunos jóvenes, la economía es bastante escasa de economía. Entonces yo pido que nos ayuden. Y también es muy lindo ver a mis hermanos, compañeros, todos estos 3 días que la hemos pasado bien, jugando, riendo, compartiendo. Tengo cual chicharra, campo, a la
antes necesitando a su mamá. Usted no lo es. Los pachas están necesitando a su buena cara. Trabajó a su mamá y se va. Baña una chispa. Que es Consejo Nacional de los Uros, a la hermana Angélica, a todos nosotros hermanos, muchísimas gracias, hermanos de Iguito, un voto de aplauso a los hermanos que van a retornar a sus distintas, digamos, a Chimpaya, a Lago Popó, hermanos, muchísimas gracias. Para mi directiva que componemos, de los 8 de ellas, y esto ha sido, digamos, una alegría, un compartimiento. La juventud para conocer, para divertir en el aspecto social, cultural.